A6, porque se lo digo, porque es que Javier Sierra, que mi intrépido compañero, está ahora mismo en el aeropuerto de, creo que está en Madrid. Javier, buenos días. Muy buenos días, en Madrid, a puntito de embarcarme ya. ¿A dónde te estás yendo? ¿A Malta? A Malta, a Malta. Malta, que es un lugar verdaderamente insólito, ¿no? Es mucho más pequeño, es la mitad en extensión que el Principado de Andorra. Eso te iba a decir, en un sitio que tiene, que tendrá 250 kilómetros cuadrados, ¿qué haces allí? Interesante. Pues mira, está lleno de templos megalíticos antiguos y voy a intentar, cual Sherlock Holmes, acercarme a un pequeño misterio histórico. Y es que uno de esos monumentos, que se llama el Hipogeo de Hal Safleni, que es una estructura subterránea que no se sabe muy bien la antigüedad, se calcula que del 3600 antes de Cristo, es decir, más de 5000 años, ¿no? Uh-huh. Que se descubrió en 1903 y en el momento del hallazgo se encontraron dentro fragmentos de 7000 cadáveres, y de esos fragmentos solamente quedan 6 calaveras. Y eso, Javier, una pregunta, porque supongo que pasará lo mismo que con las pirámides, porque bloques, piedras de 30, 40 toneladas hace 5000 años, pues hombre, se me harto complicado, ¿no? Es muy complicado, pero en el caso, fíjate, de este hipogeo, no solamente son las piedras, que son, hay monolitos de hasta 20 toneladas a 200 metros del hipogeo en un templo en la superficie, sino que en este caso, además, lo que se ha descubierto, y esto te va a encantar, Alberto, uh-huh, es que tiene una acústica alucinante. Ajá. Tú te sitúas en una de las estancias de ese complejo subterráneo, que es la que llaman aquí el oráculo, pronuncias con tu voz, con una voz masculina, grave, unas palabras, y la acústica recorre todo el recinto poniéndote los pelos de punta. O sea, Está perfectamente diseñado para que alguien hace más de 5000 años entrara en ese inframundo y sintiera, pues a lo mejor, las voces de los muertos, porque esto evidentemente era un efecto especial de la el CGI de la época. Hay una pregunta, Javier, porque esto lo hablaba con Jorge Alcalde el otro día. Pues, yo desconocía que el carbono 14 tiene un límite, es decir, que si pasa de X años, tú no puedes datar exactamente de qué año es una piedra, hace cuánto. Entonces, cuando se dice que esta construcción tiene más de 5000 años, ¿se puede ser concreto, no? ¿Cómo se sacan estos datos? Pues mira, aquí tenemos un objeto de debate importante, porque se han tomado muestras de restos orgánicos que se han encontrado en estos lugares, ¿no? Pero son muy pocas muestras las que han dado la datación oficial de la isla, que viene a decir que no vivía nadie en la isla hace 7000 años y que hace 5000 empezaron a construir estos grandes monumentos, pero el problema está en que no se ha encontrado ningún resto orgánico debajo, por ejemplo, de un monolito, ¿no? Que digas, oye, esto estaba justo antes de que se construyera. Claro. Se ha encontrado al lado, que puede ser de una fiesta, pues miles de años posterior, claro, evidentemente. Sí. Y ese es el gran problema en la datación de la prehistoria, ¿no? Bueno, a esto hay que sumarle otra cosa, Alberto, en el caso de Malta. ¿Cómo es que los primeros templos de Malta, esos que son los más antiguos hasta la fecha, son los más complejos? Nadie empieza a construir con un grado de complejidad elevado y luego va cayendo. Normalmente en la historia es al revés. Uno empieza poco a poco y va mejorando y haciendo más complicadas sus construcciones. Aquí en Malta pasa como en Egipto. Lo más antiguo es lo más ciclópeo, lo más difícil de entender. Así que, bueno, hay mucho misterio en Malta que requiere desde luego mi atención. Oye, y hay una cosa que, pues, circula la leyenda de que podría haber varios templos, esto no ocurre solo en Malta, pero ahora sí, ya que me hablas de Malta, que podría haber templos sumergidos en las costas, ¿no? Pendientes de ser descubiertos. ¿Esto qué tiene de verdad? Bueno, esto, por un lado, efectivamente, es una leyenda que corre entre pescadores y marineros de la isla de Malta desde hace mucho tiempo y que nos sitúa ante una perspectiva muy interesante, y es que hace mucho más de 7000 años, hace unos 9, 10000 años, la isla de Malta no era una isla. Estaba conectada con tierra, con Sicilia, que está a solo 90 kilómetros, para que te hagas una idea, y con el tacón de la bota de Italia, ¿no? Todo eso formaba parte de una tierra emergida. Esos templos se debieron construir, si realmente se localizaran, en esa época donde no había agua, obviamente. Por lo tanto, estaríamos hablando de estructuras, no ya de 5000 años, sino del doble de tiempo, por lo menos, de 10000 años, ¿no? Uh-huh. Y esto cambia de nuevo todas las cronologías. Hay una ley en esto, Alberto, que vamos a tener muy presente cada vez que hablemos de arqueología en este programa, ¿no? Y es que cada vez que se revisa
arqueológicamente una datación de una cultura siempre es para echarla hacia atrás en el tiempo. Anda. Sí, siempre aparecen evidencias de que son más antiguas de lo que pensábamos. Bueno, eso desde luego nos pone en una tesitura muy interesante, y es que no conocemos prácticamente nada de la prehistoria. Fíjate. Oye, Javier, que graba cositas por allí por Malta, te coges el audio del móvil y me cuentas cosas interesantes cuando vuelvas, ¿te parece? Venga, hecho. Y así te hago partícipe y a los oyentes de cómo es la acústica de esos lugares. Te camelo, amigo. La próxima me llevas, ¿eh? Y me libro de un par de días. ¿Eh? Un abrazo, Javier. Chao. Un abrazo. Hasta pronto.